Doctor, he venido a pagar sus honorarios. ¿Mis honorarios? De la operación de Rutilio Pérez me encargo yo. Por lo tanto, dígame cuánto le debo. No, por Dios, no hace falta. Mis servicios ya están pagados. ¿Pagados? ¿Cómo es eso? Bueno, permítame. Dinero de Los Ángeles. Créame, señor Larios, nunca me pagaron mejor que esta vez. Papá, papacito, ¿cómo estás? Con estas visitas mucho mejor. ¿No me das un beso, Dulce María? Claro que sí. Estas flores son para ti. Gracias. Son muy bonitas. Las pondré en agua. Ay, Rutilio, qué suerte que no te muriste. Ya ha pasado lo peor. Dentro de un mes, según dicen los médicos, podré reanudar mi viaje sano y salvo. Bueno, no se hagan muchas ilusiones. Estas enfermedades del corazón son muy traicioneras. Uno cree que está completamente sano y de pronto, sacarrácatelas. No quise decir nada. Queridas alumnas de nuestro bien amado Colegio Reina de América, nos hemos reunido aquí para darles una muy buena noticia. La operación del papá de Juanita Pérez resultó todo un éxito. ¡Eso! Y eso no hubiera sido posible sin la ayuda de todas ustedes. Por tal motivo, los abuelos de Juanita, la familia Larios, don Pascual y nuestra comunidad de Hermanas de la Caridad, queremos darles las gracias con un afectuoso y merecido aplauso. ¿Para qué me querías ver, Aguirre? Supe que Rutilio estuvo a punto de colgar los tenis. Sí. El doctor Fragoso le realizó una operación de corazón abierto. Pero ya está fuera de peligro. Me alegro. En un mes estará de regreso en el reclusorio. Ese pate no es gandalla, como el Filemón y yo. ¿Qué quieres decir? Pues que Filemón lo obligó por las malas a que falsificara los billetes. Le dijo que si no cooperaba, iba a dar chicharrón a sus bodoques. Escúchame, Lupita. Voy a morirme. Mamá, por Dios, no lo digas. Es la verdad. Quiero que te quedes sola aquí en el pueblo. Cuando yo me muera, ahí en el cajón de la cómoda, ahí en la cajita de madera. No te vas a morir. Escúchame. Eso no está cerca. Cuando yo ya no esté, irás a buscarlo. ¿A quién, mamá? En esa cajita encontrarás su nombre. Búscalo.
Que Dios te bendiga, hijita. Mamá. Mamá. Contéstame, por favor. No me dejes. No me dejes. ¿Cómo encuentra a nuestras esposas, doctor? Estupendamente. ¿Y los bebés? Creciendo satisfactoriamente. A mí me gustaría que por el ultrasonido que te van a hacer nos diga el doctor el sexo de nuestro bebé. Ay, prefiero que sea sorpresa. Yo también. Es más emocionante. Comparto su opinión. Bueno, pues qué remedio. Tendré que esperar 4 meses para saber si tendré un hijo o una hija. El tiempo pasa volando. Yo lo único que le pido a Dios es que nuestros hijos nazcan sanos. ¿De mi mamá? ¿Quién es, Mi tío Silvestre, el hermano mayor de mi papá, que en paz descanse. ¿Cuánto hace que no lo ves? Ay, hace tantos años. Ya ni lo recuerdo. Mi mamá dijo que vive en la capital. ¿No se escribió con tu mamá? Creo que ellos nunca se llevaron bien. Al morir mi papá, por eso nunca se volvieron a tratar. Pidió que fueras a buscarlo. Me he quedado sola en el mundo, por fin. No tengo cómo valerme. Ya sé. Después de tanto tiempo, mi tío Silvestre no se acordará de mí. Quizá me reciba de mala manera. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Sabes dónde vive? Aquí tengo su dirección. Y que trabaja en una casa muy rica allá en la capital. Sé que lo voy a incomodar, pero... ¿qué hago, Porfiria? No, pues en la finada angustia te pidió que fueras a buscarlo. Tienes que darle gusto. Es su última voluntad. Ay, Dios quiera que mi tío Silvestre me tienda la mano. No lo hace. ¿Quién sabe qué será de mí? ¿Entonces mi papá ya se fue de aquí hasta la puerta? Sí, mi vida. Pero, ¿sabes? Te dejó muchos saludos y prometió escribirte. Pobre mi papá, sí. Toca trabajar lejos para que yo estudie aquí, ¿verdad? Ay, mi vida. Pues sí, es verdad lo que dice. Por eso debes seguir sacando muy buenas calificaciones, ¿eh? Te lo prometo, abuelito. ¿De veras? Voy a sacar el año con puro 10. ¿Y cómo va esa salud, Rutilio? Muy bien, licenciado. El doctor Fragoso hizo un milagro. Créame.